Bienvenidos a los Juegos Pocoyolímpicos. Nuestros participantes calientan antes de empezar. Pato, Pocoyo y Eli. Ha llegado el momento tan esperado. Damas y caballeros, es un placer anunciar la primera carrera de los Pocoyolímpicos. Así que, sin más preámbulo, conozcamos a los corredores. En primer lugar, con camiseta azul, ¡Pocoyo! A continuación, el rápido de la pista, ¡Pato! Y finalmente, la dama de rosa, ¡Eli! Lo siento, Eli. Nuestros corredores se colocan en sus posiciones. ¿Todos en sus puestos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vaya sorpresa! ¡Una carrera circular! ¡Son muy rápidos! ¡Es la primera vez que veo una carrera como esta! ¿Resistirán? ¡Oh! Eli abandona la carrera. ¿Quién ganará? ¡Cuidado! Mala suerte, Pocoyo. ¡Enhorabuena a todos! ¡Menuda carrera! Seguro que Pato, Eli y Pocoyo quieren saber quién es el ganador. ¡Pato, felicidades! ¡Tú eres el ganador! ¿Qué pasa, Pato? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Tu premio! Bueno, es que... ¡Qué medalla tan fantástica! ¿Cuál puede ser la siguiente competición? ¿Alguna idea? De coger los juguetes de un tiempo récord. Juguetes en la caja. Debo decir que es una gran idea, Pocoyo. Y la siguiente competición es... De los juguetes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bien hecho, Eli.
Estoy seguro de que hay algo en lo que destacas. Así que esta última competición será... ¡un concurso de risas! Y aquí está Pulpo. ¿Quién de los tres se ha reído más que nadie, querido público? ¡Poco yo! ¡Ella es el ganador! ¡Así es! ¡Pocoyó es el ganador! ¿Lo ves, Pocoyó? La risa siempre te hará ganar. No tienes que ser el mejor en todo, porque todos sois buenos en algo. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyó. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy. Vaya, Pocoyó. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito. ¡Pero no olvides tu misión!
Oh, oh. ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyó, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyó! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyó, esa nana es horrible. A lo mejor, deberías buscar ayuda. ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Mucho cuidado. Este nivel parece difícil. Pocoyó, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Preparados, listos ya. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué estáis haciendo? Carrera. Ah, ya veo. ¿Vais a hacer una carrera? ¡Qué divertido! Muy bien, de acuerdo, todo el mundo a sus puestos. Preparados, listos, ya. Y Eli va en primer lugar. Seguida de Pocoyó, segundo. Y en tercer lugar va Pato. ¡Qué
¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! ¡Pobre Selly, Pocoyo! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, 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 busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Rápido, rápido. Eli está buscando algo rápido. ¡Rápido! Sí, eso es rápido. ¡Muy rápido! ¡Más, más, más! ¡Despacio! ¿A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio? Esto sí que va despacio. Muy despacio. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! Sí, Pato. Todavía eres el primero. Oh, no. Ahora va segundo. Eli es la primera. Vaya. Ahí va Pocoyo. ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va la primera! Sí, tenéis razón. ¿Y quién es el segundo? ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¿Pocoyo? Eso no está bien. Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. Hola. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y aquí llegan Eli y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Eli y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Preparados! ¡Rápido!
gran partido de fútbol. Mirad, aquí viene Nina. Hola, Nina. ¿Qué es eso? ¡Vaya, un partido de fútbol! ¡Guau, Pocoyo! ¡Eres un auténtico crack! ¡Hala! ¡Y aquí está Eli! ¡Increíble! ¡Pato, entra en acción! ¡Chuta y... ¡Gol! ¡5-0! ¡Sois unos verdaderos campeones! ¡Mira fútbol! Vaya, parece que Nina también quiere jugar en vuestro equipo. ¡Ops! Equipo completo. Nina, creo que Pocoyo, Pato y Eli no necesitan a nadie más en su equipo. ¡Nina fútbol! Nina dice que buscará su propio equipo. Vaya, pobre Nina. Cree que no sabe jugar bien al fútbol. ¡Hala! Parece que Roberto será su entrenador. Tranquila, Nina. Observa. Pintar la verja. Muy bien. Ahora, dar cera. Pulir cera. ¡Excelente! Ahora, la grulla. Eso es. Muy bien. ¿Lista? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Guau, Nina! ¡Estás lista! Solo necesitas encontrar al resto del equipo. Valentina, Nina quiere saber si te unes a su equipo de fútbol para derrotar a Pocoyo. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ya sois un equipo! ¡A jugar! ¡Y aquí está el árbitro! ¡Y comienza el partido! ¡Nina lleva la pelota, pero... ¡Oh! ¡Pato intercepta la jugada! ¡Nina insiste en recuperar la pelota! ¡Oh, vaya! ¡Tarjeta amarilla! ¡Pato corre con el balón controlado! ¡Dribla a sus rivales! ¡Nadie puede pararle! ¡Se detiene! ¡Pasa el balón que llega a los pies de Eli! ¡Que controla la pelota! ¡Oh, el balón se incrusta en el palo! ¡Roberto entra y despeja el balón! ¡Marciano malhumorado salta! ¡Tarjeta amarilla! ¡Pajaroto cabecea y... ¡Tarjeta roja, pero... ¡La cosa se pone muy tensa! ¡El marciano malhumorado reclama al árbitro! ¡Tarjeta roja también para él! Y... ¿Penalti? Bueno, ahora todo depende de Valentina.
Que abandona el estadio dejando la portería vacía. Parece que las cosas se ponen de cara para Pocoyo y su equipo. Solo queda Nina para intentar detener el penalti ella solita. Pocoyo se prepara y... ¡chuta! El balón rebota y se dirige a... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Nina y su equipo son los...! Un momento. ¿Ocurre algo, no? ¡Ah, el trofeo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para los ganadores! ¡Hurra por los amigos! Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo. Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje. El relajante paseo de Eli y Pocoyo se acelera un poco. Esto ya no es un paseo. Es una carrera. Y aquí está Pato. Pero, ¿a dónde va? ¡Ah, ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones. Esto se pone interesante. No os perdáis esto. Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido. ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Y... Pato? Pato no recuerda cómo sigue. ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? Vamos, todos juntos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! ¡La carrera está muy reñida! ¡Oh, no! ¡Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto! ¡Un momento! ¡Pajaroto también se une a la carrera! ¡Aunque a su ritmo! Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Eli se ha quedado atascada en la arena. Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena. ¡Atención! Eli tiene una idea. ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira, Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista!
¡Buena carrera, Pocoyó! ¡Llevas mucha ventaja! Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyó? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyó. ¡Pocoyó se incorpora de nuevo! ¡Qué dominio del volante! Y en última posición, Pajaroto. Pocoyó y Eli no se rinden. ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyó y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyó. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra. ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyó? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyó tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unirlas! ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo. ¡Fantástico! Pocoyó y Eli han hecho un paticoche. ¡Qué diseño! ¡Bravo! Y han ganado la carrera juntos. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! Pajaroto ha llegado antes. Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Muy bien, vas por buen camino. ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Pato. Hola, Eli. ¿Qué hay de nuevo, amigos? ¿Habéis oído eso? ¡Es nuestro singular amigo Pulpo! ¡Hola, Pulpo! ¡Y no viene solo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a nuestros amigos qué trae Pulpo? ¡Un bate y una pelota! ¡Así es! Pulpo trae un bate y una pelota. Y tiene muy claro lo que quiere: jugar con el bate y la pelota. Pulpo está muy impaciente por jugar. ¿Quién quiere batear? Oh, le toca batear a Pato, Pocoyó. No pasa nada, Pocoyó. Podéis batear todos. Eli, tú también tendrás que esperar tu turno, ¿vale? Pobre Pato. P
¿Pero qué hace Pulpo? ¡Oh! Está calentando para su lanzamiento. Y creo que sí, creo que es... ¡Es el giro del bate loco! ¡Así se golpea, Pato! Buen ojo, Pocoyo. Recuperar la pelota es fundamental. Sobre todo porque solo tenemos una pelota. Ahora le toca a Eli. Ella también quiere batear, ¿no te acuerdas? No queda nada, Pocoyo. Tú serás el próximo. Solo hay que esperar a que Eli aprenda a batear. ¡Lanzamiento! ¡Bien, Eli! ¡Y va! ¡Va, va! ¿Dónde habrá ido a parar? ¡Hombre! ¡Pajaroto! A lo mejor ha visto la pelota. ¡Pelota! ¿Vosotros estáis ahí? ¿Alguno de vosotros cree que esa es la pelota? ¡No! ¡Juego yo! ¡Juego! Esto sí que resulta extraño. Un muñeco de nieve y algunas bolas de nieve. ¿En qué clase de equipo jugará? ¿Ves la pelota por alguna parte, Pocoyo? Espera. Escucha eso. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que la pelota acaba de caer. ¿La has visto? ¿Y vosotros? ¿Alguno ha visto dónde ha caído la pelota? ¡Cerca del muñeco de nieve! ¡Cerca de nieve! ¡Pelota! ¡Ya la tienes! ¡Estupendo, Pocoyo! ¡Pobre! Y ahora demuestra cómo bateas, campeón. Recuerda, Pocoyo, no pierdas de vista la pelota. ¡Un golpe maestro! ¡Bravo por Pocoyo! Y ahora, ¡a batear todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Así que estáis jugando al tenis. ¡Pocoyo! ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! Hola, Pato. ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? El balón no entró entre los palos. Pero bueno, ¿qué palos? ¡Línea! Eli ha pisado la línea. ¿Pero qué línea? ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! Thank you.
¡Se acabó el tiempo! ¡Pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¿Pero qué más da si alguien marca o no? Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte. Bueno. Adiós, adiós. Con última vuelta. ¿Quién ganará? Increíble carrera. Todos merecen ganar. Pocoyó va en primer lugar. Tenis para todos. Hola, Pato. ¿Eso es una raqueta? ¿Y una pelota? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Tenis! ¡Qué divertido! Parece que Valentina también quiere jugar. Eli dice que eres un poco pequeña para jugar al tenis. ¡Y el ganador es... ¡Pato! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Cuento. Vaya, me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería participar en los Juegos Olímpicos. Así que su amiga la hormiga decidió ayudarle a entrenar. Tenía que correr, nadar y montar en bicicleta. El dinosaurio estaba muy cansado. Pero la hormiga le decía que tenía que continuar. Por eso siguió corriendo, nadando y montando en bicicleta. Y al final... ganó. Fin. ¿Podéis decirme qué tiene Eli en la mano? ¡Es una raqueta! ¡Sí! ¡Es una raqueta! ¡Fantástico! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Es una pelota! ¡Pelota! ¡Cuidado, Valentina! ¡Pato gana de nuevo! Puzzle de figuras. Un triángulo. Triángulo. Un rectángulo. Rectángulo. Un óvalo. Óvalo. Triángulo, rectángulo, óvalo. ¿Qué es eso, Pocoyó? ¡Marino!
¡Ya veo! Has hecho un submarino con triángulos, óvalos y rectángulos. ¡Robot! ¡Un robot! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son? ¡Triángulos! ¿Y estas? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Óvalos! ¡Genial! Triángulo, rectángulo, óvalo. ¡Qué partido tan emocionante! ¿Quién ha hecho eso? ¿Valentina? ¡Toma! ¡Mirad eso! ¡Ha ganado Valentina! Supongo que no hace falta ser grande para ganar. Fórmula Pato. Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyó. Mirad qué maravilloso trofeo. Pato parece muy seguro de que lo va a ganar. Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera. ¿No estás preparando nada, Pato? Ya veo. Estabas esperando un paquete. Me pregunto qué es. ¡El gran motor campeón! Ahora, a preparar tu coche.
¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? ¿Ah? Pues sí. La gran carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, ¿a poco yo? ¡Oye, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? Excepto la orquesta de bolas. Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato adelanta a Pocoyo! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y...! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Ah! Parece que tu coche quiere jugar con la pelota. ¿No es tierno? Ya veo que no. ¡Pato está de vuelta en la carrera! ¡Muy cerca de Eli! ¡Oh! ¡Cuidado! Eli se ha salvado. Menos mal, ¿eh, Pato? ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? Oh, vaya. ¡Qué muestra de compañerismo! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato adelanta a Eli! ¡Adelanta a Pocoyo! ¡Va directo a la meta y...! ¡Oh, vaya! Y Eli es la ganadora seguida de Pocoyo. ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? Es para el coche. Él os ha ayudado a todos, ¿no crees? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo. ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Intenta hacerle una foto a Nina esta vez. ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Consigue una buena foto de Pato. ¡Guau!
tú! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! Hoyo en uno. ¡Hola, Eli! Lo siento. Parece que Eli está jugando al golf. ¿Tiene su palo de golf? ¿Su pelota de golf? Y ahí está el hoyo. ¿Podéis decirle a Pocoyo a qué está jugando Eli? ¡Golf! ¡Al golf! ¡Al golf! ¡Qué juego! La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Una bolsa de golf? ¡Bolsa de golf! ¿Una bandera? ¿Campo de golf? Pocoyo. Campo de golf. Adiós. ¡Golf! En fin, buenas noches. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¿Y eso? ¿Podéis decirle qué es? ¡Una pelota de golf! ¡Es una pelota de golf! ¡Muy bien, Eli! Se ha quedado muy cerca del hoyo. ¡Pocoyo! Tienes razón, Eli. Eso no ha estado bien. ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡el rosa! Muy bien. Tenéis que encontrar algo rosa. ¡Adelante! ¿Algo rosa? De acuerdo. Veamos esas fotos. Una pelota rosa. Una caja rosa. Y una flor rosa. ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando! Una puerta rosa. ¡Perfecto! Un vaso rosa. ¡Precioso! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano rosa! ¡Eso es! ¡Un marciano rosa! ¡Hurra por el rosa! Lo siento. ¿Jugamos? Sí, vamos a jugar otra vez. Buen golpe, Eli.
Vaya. Bueno, Eli te va a ayudar, Pocoyo. ¡Wow! ¡La pelota ha entrado en el hoyo! ¡Hurra! ¡Qué juego tan divertido! Tengo una bolsa con palos de golf. ¿Ves la bandera al final? Es importante prestar atención para aprender a jugar. Golpea con fuerza la bola que entre en el hoyo y así ganarás. ¡Bolsa de golf! ¡Hoyo! ¡Pelota! ¡Bandera! ¡Palo de golf! Golpea con fuerza la bola que entre yo y así ganarás. ¡Hola a todos! ¡Hola! Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! Hola, Nina. Hola, Roberto. ¿También queréis jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¿Más divertido que el fútbol? Nina pregunta si os apetece probar su juego. ¿Por qué no vas a buscarlo? Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva. ¡Vale! Buena idea, Pato. Roberto puede jugar de portero. Roberto, tienes que parar el balón. ¿Estás bien? Parece una tostadora. ¡No
es solo que parezca una tostadora, es que es una tostadora. Roberto, ¿estás bien? Ahora eres una aspiradora. Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas. ¡Valentina, pajarito! ¡Cuidado! ¡Pocoyo! ¡Has salvado a Valentina y a pajarito! ¡Muy bien! Roberto, ten cuidado. Resulta que eres un gran bailarín. ¡Oh, no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina os ha traído algo para que juguéis todos! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante, recogeremos todo en un momento. ¡Bravo! Has recogido todas las piezas. ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum. Eli sobre hielo. Hola, Pocoyo. ¡Hola! ¡Cuidado! Eso está muy resbaladizo. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo cómo se llama esa superficie helada y resbaladiza? ¡Hielo! ¡Es hielo! ¡Exacto! Se llama hielo. Pato está patinando sobre el hielo. ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato!
Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición. Un estilo sin igual. Una elevación y un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de pato, seguido de un aterrizaje impecable. Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales. ¡Sí! Un final perfecto. Estamos ante dos verdaderos profesionales. Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces. Arañita les da un 10. Pajarito, otro. Y Valentina, un 1. ¡Ah! Un 10. La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores. Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver. Eli, sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo. Atlética, femenina, con gracia elefantina, una combinación ganadora. Y ahí va, encantadora, toda una... Oh, Eli, ¿estás bien? Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Pulpo! Ah, ¿vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estará haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! Y ahora, veamos cómo la atrapa. ¡Esto va a ser espectacular! ¡Magnífico! Vamos a ver qué dicen los jueces. ¡Un 10, Arañita! Pajarito está todavía deliberando. Estos jueces están sometidos a una gran presión. ¿Y tú, Valentina? ¡Valentina le da un 10! Ahora todo depende de Pajarito. ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! Y aquí está Eli. Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo. ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí, inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Oh! Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado. ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! Oh, me parece que Eli ya no quiere jugar. Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli. ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! ¿Eli? ¿A dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Wow! ¡Es una actuación excepcional! Lo único que necesitaba era un poco de ayuda. Thank you.
¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces! ¡La puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Wow! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola. ¡Eh! ¡Mirad a Pato! ¡Rápido, Pocoyo! ¡Detrás de ti! ¿Qué hace Pato? Creo que Pocoyo está un poco perdido. Me pregunto si alguien sabe lo que está haciendo Pato. ¡Saltando! ¡Está saltando! ¡Correcto! Pato está saltando a la comba. No tengo ni idea de quién se acerca. ¡Claro! ¡Hola, Eli! Eli también tiene una comba para saltar. Ya. Pocoyo también quiere una comba para saltar. ¡Gracias, Eli! Ahora todos pueden saltar juntos a la comba. ¡Un juego fantástico! ¡Todos a seguir a Eli! ¿Seguro que sabes cómo saltar a la comba, Pocoyo? ¡Lo toqué! Parecía más fácil, ¿verdad? Ya, lo sé. ¿Por qué no pides ayuda a Pato y Eli? Seguro que te enseñan a saltar a la comba. Bueno, a no ser que... ¡Los dos, tres! Mejor cuento yo, ¿eh? ¿Listo? Uno, dos, tres. Pocoyo, la comba. ¿Puedes ver dónde ha ido a parar, Pocoyo? Perdón, pajaroto. Pobre Pocoyo. Lo único que quieres es saltar a la cuerda, ¿no es así? Solo necesitas un poco de ayuda. ¿Quién podría ayudar a Pocoyo a saltar la cuerda? ¿A quién puede pedir ayuda? ¿Alguien lo sabe? ¡A Eli y a Pato! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no le pides ayuda a Eli y Pato, Pocoyo? ¡Ayuda, Pocoyo! ¡Ja, ja, ja!
¡Vaya! ¡Eso está muy bien! Si Eli y Pato le dan a la comba, solo tienes que concentrarte en saltar. ¡Oh, no! ¡No están listos! Todavía no, Pocoyo. La comba tiene que girar para que pueda saltar. ¿Preparado? ¡Eso es! ¿Listo? ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ahora, Pocoyo! ¡Lo has conseguido! ¡Estás saltando a la comba! ¿Ves, Pocoyo? No hay nada malo en pedir ayuda de vez en cuando. A nadie le gusta saltarse la diversión. Y así termina otro divertido día con nuestro amigo Pocoyo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Todos cantando conmigo, todos bailando conmigo. Un, dos, tres y... Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Let's go. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Sobre ruedas. Hola, Eli. ¿En qué vas montada? Es una bicicleta. Estupendo. ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? Patinete. ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros. ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? Tren.
Adiós. ¡Tren! En fin, buenas noches. ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien, en una bicicleta. ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! Un patinete, eso es. ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! Valentina dice que quiere subirse también. ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Andar hacia atrás! Andar hacia atrás es divertido. Pulpo dice... ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice... ¡Brincar! ¡Eso es! ¡Brincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¿No te olvidas de algo, Valentina? ¡Casco! ¡Efectivamente! ¡Oh, vaya! Ese monopatín parece demasiado grande. Y ese patinete también. Y esa bicicleta es enorme. Oh. Pobre Valentina, todo es demasiado grande para ella. ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín. Y Eli en su bicicleta. Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete. ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. El silbato. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Sí? Yo también he oído algo. ¡Ah! Son tus pies. ¡Pies! Me pregunto qué habrá dentro de esa caja. Quizá deberías mirar dentro. Parece un silbato. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué se hace con un silbato? ¡Soplar! ¿Eh?
soplar. ¡Eso es! ¡Tienes que soplar! ¡Sopla! Pero eso no es el sonido de un silbato. Hola, Pato. ¿Buscas algo? Pocoyo, ¿te has dado cuenta de que cuando tocas ese silbato, Pato cree que le están llamando? Hola. Mira, Pocoyo. Tu silbato ha sacado a Pato de la ducha. Bueno, Pocoyo. Ahora todos hemos visto que con ese silbato llamas a Pato. ¿No crees que deberíamos guardarlo? Ya, Pocoyo. Para ti es divertido, pero... Me parece que estás haciendo enfadar a Pato. Ese sonido es muy distinto. ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? Pato, a ti no te gustó cuando Pocoyo te lo hizo a ti. ¿Te parece bien? Ay, ay, ay. Oh, Eli, no me digas que tú también vas a participar en esto. ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? ¡Correcto! ¡Es Lula! ¡Pocoyo! No, no. Ese no he sido yo. Lo siento. ¡Pocoyo! 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 ¡Uy, uy, uy! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pocoyo! 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 Oh, Pajarito está triste porque estáis todos enfadados. ¿Seguro que este juego es tan divertido? ¿De verdad os gusta tanto? ¡No más! Pato, Pato. Uh-uh.
Quizá no deberías tocarlo, pajarito. Así es como empezaron todos los problemas. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Bravo por volverse a hacer amigos! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Hasta la próxima! Aquí tenemos de nuevo a Pato y Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Con qué están jugando Pato y Pocoyó? ¿Alguno de vosotros lo sabe? ¡Con una pelota! ¡Una pelota! ¡Sí, una pelota! Pero no es una pelota cualquiera. Es roja, muy bonita y bota bastante bien. ¿Es nueva? Creo que a Pajarito le ha gustado. ¡Hola, pajarito! ¡Ay! No hay nada como jugar con una pelota nueva. Pocoyó, Pato, me parece que Pajarito quiere jugar con vosotros. Pobre pajarito. Pocoyó y Pato piensan que es muy pequeño para jugar con la pelota. Vaya. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se ha metido Pajarito? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyó dónde está Pajarito? ¿Lo veis? ¡Arriba! ¡Está en el árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo vas a recuperar tu pelota?
¡El vamos! Bien pensado, Pocoyo. Se me parte el corazón. No llores, pajarito. Pato y Pocoyo necesitan vuestra ayuda. Vamos, decirles qué pueden hacer para que Pajarito esté contento. Ya lo sospechaba. Una pelota nueva está muy bien, pero hacer feliz a un amigo está mucho mejor. Aunque sea pequeño. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Talentos ocultos. ¡Mirad! ¡Es Valentina! Hola, ¿a dónde vas? ¿Qué estará haciendo? ¡Pero si están todos aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¿Pero qué os pasa? Estáis un poco alteraditos hoy. ¿A qué se debe tanta euforia? ¡Exhibición de talentos! ¡Ah! ¿Estáis haciendo un concurso de talentos? ¡Qué divertido! A ver, ¿quién empieza? ¡Eli! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Fantástico! Eli ha demostrado su indudable talento en la modalidad de ballet marcial. ¡Impactante! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Te toca a ti, pajarito! ¿Dices que esta máquina la has hecho tú, pajarito? ¡Pero, pajarito, te has vuelto loco! ¡Bueno, tú sabrás! ¡Guau! ¡Puntuación extra! ¡Vaya, pajarito! ¡Qué talento tan sorprendente! Valentina, ¿va todo bien? ¡Siguiente! ¡Eso es! ¡Que siga el espectáculo! ¡Ballena! ¿Le toca a Ballena? ¿Pero dónde está? ¿Ballena? ¡No! Oh,
¡Maravilloso, ballena! ¡Un fuerte aplauso para ballena! ¡Bravo! Ahora parece que Pato actuará para nosotros. Se va a transformar en distintos objetos. ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Y ahora un ventilador! ¡Pero esto es increíble! ¡Un columpio! ¡Genial! Así que, ¿quieres que adivinemos en qué te vas a convertir ahora? ¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir en qué se ha transformado Pato? ¡Es un reloj! ¡Exacto! Pato se ha convertido en un reloj. Ah, ¿la última? Muy bien. ¡A por el gran final! ¡Guau! ¡Un coche circulando por una carretera! ¡Increíble! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bravo! ¡Magnífico, Pato! ¡Ha sido realmente asombroso! ¡Valentina, te toca! Creo que Valentina quiere que vayas tú primero, Pocoyo, si no te importa. Vale. ¿Quieres que lo lea? ¡Has escrito una historia! Había una vez un mosquito muy pequeño... Mosquito pequeñito. ...que vivía en un castillo enorme. ¡Enorme castillo! Pero se sentía muy solo en un castillo tan grande. ¡Estoy solito! De repente, se le ocurrió una idea. Decidió dar una gran fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo. Invitó a Marcus, la furgoneta. Y a Marta, la montaña. Así que el mosquito cogió su moto para ir a buscar a sus amigos y... ¡pum! Se cayó. Pero no le pasó nada porque llevaba puesto el casco. Fin. ¡Bien! ¡Todos a aplaudir! Valentina, ¿a dónde vas? ¡Bien! ¿Te toca? ¡Se va volando! ¿Pero de verdad estás tan nerviosa? Venga, Valentina, ¿por qué no pruebas? Ya verás cómo lo haces fenomenal. Además, es solo un juego. ¡Vamos a animar a Valentina para que lo intente! ¡Inténtalo, Valentina! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tú puedes! ¡Venga, muéstranos cuál es tu talento! ¡Hipopótamo! ¿Hipopótamo? ¡Suena bien! ¿En serio? Valentina dice que los hipopótamos son unos mamíferos herbívoros muy grandes que viven en el África subsahariana. ¡Fascinante! Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo a base de una dieta de plantas acuáticas, pero por la noche salen a tierra para alimentarse. ¡Vaya! ¿Qué os ha parecido eso? ¡Hurra! ¡Bravo! Un aplauso para Valentina y para todos vosotros por esos talentos asombrosos. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad.
Los bebés en el bus hacen guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Los bebés en el bus hacen guau, guau, guau. Por toda la ciudad. Las ruedas del bus girando van. Girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van. Por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Por toda la ciudad. El atasco. Mirad, es Pocoyó. ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato. Hay un semáforo. Y un paso de peatones. ¡Ah! Pocoyó es guardia de tráfico. ¡Fantástico! La siesta de Pajaroto. ¿Una bicicleta? ¡Bicicleta! ¿Un autobús? ¿Un coche? Pocoyó. Coche. Adiós. ¡Coche! En fin, buenas noches. Pero bueno, nadie hace caso ni al semáforo ni al silbato. ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es un silbato! Un silbato, muy bien. ¿Y eso? ¡Un semáforo! Eso es. La luz roja quiere decir que hay que pararse. La luz verde quiere decir que podemos cruzar. Oh, oh. ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un paso de peatones! Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones. Vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! Eso es, que se siente todo el mundo. ¡Sentarse! ¡Sentarse! Pulpo dice... ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Pulpo dice... ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! Pulpo dice... ¡Eso es todo! Uy, uy,
Uy, uy. Esto no tiene buena pinta. Pato dice que necesitamos un guardia de tráfico, Pocoyó. Tenéis que estar atentos al semáforo, al paso de peatones y al silbato. Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico. Mucho mejor. Del guardia de tráfico.